Ya estamos decorando. Bueno, voy a barrer. Ando barriendo yo la banqueta porque ya hay mucha hojita de los árboles. Ahí está el papá. Pásamela de esa, ¿no? Voy. Hola, chicos. ¿Qué va a ponerlo ahí? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí, ya mero va a ser Navidad. Esa de allá duró todo el año, no, ni siquiera la apagamos. Voy a creer. Yo creo que ya las vamos a dejar también, cada año. Ya para no estarlas quitando y poniendo. Ahí está. Aquí está otro. ¿Otro clavo? ¿Dónde? ¿Enseguidita? Aquí. Ahí, pues ponle. Pero está muy seguido, pero bueno, ya. Ya. Ahí. Este, no. El, hazla más para allá, tu derecho. Jálala. Debe de quedar ahí. ¿Y aquí cómo? Ahí búscale, debe de estar en la, o en la, el hielo. A ver si en el hielo se puede. Mamá, no sé cómo. No sé qué le voy a pedir a los Reyes Magos. Ahí. ¿Este cómo va? Ahí, por ahí. En ese clavo. ¿Cómo que en ese clavo? Sí. Debe. Sí, este ya está aquí. Pues debe de ir ahí. Yo ahí lo cuelgo. ¿Y el hielo, mira? Entonces no. Así es que, ¿cómo? Ahí está. Sí, yo creo que por ahí. ¿Qué? Me dijo una grosería. ¿Aquí? Sí, ¿no? Como, a ver. No, más a tu izquierda. Ándale, creo que por ahí. Listo, ahora sí las esquinas. Ahí va, ahí va. Okay, a ver, pero...
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya ando por aquí saludando. Les cuento que hoy es martes. Pues bueno, con la novedad de que tengo trabajito, estoy haciendo unas cortinas. Este es un pedido que tengo. Y bueno, esta es una. Y por allá tengo como 12 metros de tela todavía porque es para otras 3 ventanas, me parece. En total son 5. Y bueno, la cuestión es de que pues ando en costura, había mandado a los niños a la escuela, ahora sí Dani ya se fue, pasaron los exámenes aquí en casa y pues él ya está tomando también sus clases presenciales, pero resulta que me acaban de llamar para decirme que fuera por Andy, porque ayer ella no la mandé precisamente porque se sentía mal, decía que le dolía la garganta y se veía como agripada. Entonces pues ya le empecé a dar medicamento y todo, y hoy me dijo: mamá, yo sí quiero ir a la escuela, me siento bien. Nada más que se fue mormada, pero como hacen revisión, pues la checaron y nos pidieron que fuéramos por ella. Entonces su papá fue a eso, fue a recogerla mientras yo sigo con la costura, pero pues quería saludarles, quería decirles que ya ando por aquí. Me quedé a medias. Ayer puse lo que es el árbol, así con las luces, la ventana también con la serie. Ya todas las series que van colgadas así en los muros ya están listas. Nada más falta decorar el árbol, darle una pequeña limpieza a todo este desmán que tengo. Disculparán, pero de repente con las clases en casa era de ahí lo ponemos todo. Pero pues sí, ya tenemos ahora nuevas integrantes, tenemos tortuguitas, entonces imagínense, ay no, necesito... Bueno, ahorita quiero ir avanzando un poquito lo del pedido de las cortinas y ya en la tardecita pues empezar a limpiar lo que me hace falta. Me quedé solo en la parte de la sala, limpié pues el reloj, el cuadro, los dos espejos de allá arriba... colgué las botitas de Navidad, aspiramos la alfombra y cositas así, ¿no? Me falta limpiar el mueble de la pecera. También quiero darle una limpieza en la orilla de aquí arriba, porque se está acumulando el sarro del agua. Entonces, ya del otro lado donde está el sillón, ya le lijé ahí y le pasé hasta el cuchillito para poder botar todo eso. Y y me faltó acá porque me tuve que ir a mi tratamiento, pero pues ya llegué tarde y ya no seguí. Ya llegó Andy. ¿Ya, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quería terminar tu tarea? Ah, pobrecita. Yo pensé que sí quería ir a la escuela. Está mormada todavía. Pues sí. Comer. Ah, no sé, tu papá. ¿No la trajiste? ¿Estaba en mi carro también? No. ¿O no se la dieron? No se la dieron, nada más me dio la mochila. No, pues vas a tener que ir otra vez a la leche. Ah, yo ahorita acaba ya por los niños en la que... Ah, bueno, sí. Pero ella quiere comer su... Pues es que yo qué voy a saber. ¿Qué tal si está en mi mochila? No.
Bueno, pues ya llegó Andy. Al parecer se quedó la lonchera en la escuela. Ya iré a recogerla al ratito que vaya por Omi y Dani. Voy a seguir con esto. Y les digo, ya en la tarde me dedico como que a escombrar, a tirar lo que ya no sirva, lo que ya no, a la basura. Y pues sí. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo ando por aquí saludando. Hoy es jueves y bueno, con la novedad, aquí anda Andy. Hola, hola chicos. Aquí anda Andreita. El papá se acaba de ir a dejar a Omarcito. Yo pues me levanté desde las 6 para hacer los lunch y tener preparados sus licuados de los niños para que se fueran a la escuela. La única que se va a quedar nuevamente en casa es Andy porque tiene un poquito de gripa, digo poquito porque ya no les corre el moquito, tos, eso sí, y resulta que el día que se enfermó, pues no la mandé, ¿no? Dije no, porque de hecho ella decía que le dolía la garganta y dije, ¿para qué? Si me la van a regresar. Al día siguiente ella me dijo, no, sí, mamá, ya quiero ir a la escuela, la mandé igual con su cubrebocas y su careta y todo, pero pasan la revisión, la maestra me dijo que fuera por ella, como 9:30, ella entra a las 9:00, y me dice, ¿sabe qué? Que acaban de venir a revisar y notaron a Andrea mormada, que le escurre moquito, así es que... Y ya les contaba que pues el papá iba a ir por ella porque yo estaba en costura. Bueno, pues ya, ayer tampoco la mandé porque estuvo tos y tos y tos. Y ahorita pues ella quiere ir a la escuela, pero le digo que la tos no la deja porque en cuanto ella empiece a toser, me van a llamar y me van a decir que... que vaya por la niña, porque obviamente pues puede enfermar a los demás y pues no se puede, ¿no? Entonces pues estará en casa, mientras yo me llegó, no sé si les dije, pero me llegó otro pedido de cortinas. En esta ocasión mi hermana me está solicitando este trabajo y pues me trajo pues aquí, ahí tengo un desastre, así es que disculpen el tiradero. Tengo aquí tela por acá, ok, tela para sus cortinas. Aquí medio me trazó las ventanas en esta hoja de cómo las quiere. Y bueno, la cuestión es de que sus cortineros no están al inicio de la ventana, así, aquí. Por decir, es doble, ¿no? Y obviamente el de arriba pues es más alto que el de aquí abajo porque este es una cortina y la sobrecortina. Bueno, resulta que sus ventanas de ella, pared y hasta por acá donde está el primer tubito está el cortinero. Entonces imagínense ese tramo de pared, pues no lo contemplamos o al menos ella no me había comentado. Y entonces si yo le hago su cortina... según las medidas que deben de ser, pues cuando ella la ponga hasta el cortinero, le va a quedar corta abajo en su ventana. Entonces le dije que más al rato iba como que a checar eso, a las medidas exactas, porque ella me da unas, pero pues prefiero no confiarme, porque si no, pues les digo, van a quedar rabonas hasta como por
no sé, mitad de ventana. Y pues no tiene caso, ¿no? Porque se echa a perder la tela. Entonces, antes de empezar a cortar, pues mejor le dije que pasaba a las medidas. Y aproveché para terminar de limpiar la pecera. Toda la orillita tenía ya sarrito. Entonces, le tallé. Y ya quedó limpia. Ya puse por ahí un mantelito y algunas piececitas que hemos ido coleccionando. El árbol todavía no está. Ayer fuimos Andy y yo a Walmart a hacer despensa y aparte a ver si encontrábamos esferas de color rosa, pero pues ya no hay nada, 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 nada. Aparte, pues ya, ¿qué más? Porque se lo acabaron, ¿cómo le llama? Se acabaron las esferas de, ¿cómo le llaman? Rosas. Ajá, acábate tu licuado. Ya me la acabé. Ah, qué bueno, ya acuéstate aquí en el sillón. Entonces, pues sí, me dediqué ya a limpiar, a escombrar. Por eso tengo la mesa, o sea, les voy a mostrar porque la verdad sí es un desmán. Pero, como ven, allá al fondo ya he ido retirando muchas cosas. Entonces ya lo que queda aquí en la mesa, pues ya voy a ver qué se tira, qué no y así, ¿no? Pero por decir aquí ahorita, ya está limpio, ya está despejado como tenía. Tenía muchas cosas, incluso lapiceros, cosas de Andrea de la escuela, la computadora, etcétera. Tenemos todavía las tortuguitas, se las voy a mostrar. Ya hoy les toca cambio de agua. Ay, a ver si se ven, ahí están. Son 4 tortugotas. 2 nos las obsequió mi cuñada porque pues ella ya no puede cuidarlas, entonces se las dio a mi esposo. De hecho, por eso la ven aquí la pecera, porque la finalidad es de que esta pecera se deseche, aparte de que está rota, se va a desechar. Y pues la cuestión de esta es de que pues las tortugas se las va a llevar mi esposo al trabajo, por lo que él compró una base más o menos parecido a esto. Esta, de hecho, pues se mandó a forrar con madera, porque acá abajo está el filtro de la pecera de arriba. Entonces él compró así la estructura y la ¿cómo se dice? La pecera para tortugas, pues más o menos como por aquí así, de ese tamaño, ¿ok? Y se las va a llevar a su trabajo, entonces esto pues se va a ir prácticamente y pues ya van a quedar mis adornos de Navidad y todo escombrado. También ya le di su limpiadita con el Glade para madera. Al fondo también tenía ya muchas cosas aquí. Botellas que pues uno va teniendo fiestas y ahí las ponemos, y ahí las ponemos, no, ya como de abajo, ya las guardé, ya limpié, ya sacudí el polvito, arriba de la máquina de coser también ya más bien del frigobar, tenía las máquinas de coser, bueno, ya nada más tengo una y las cositas para limpiar, y les digo, ando escombrando, ando limpiando, y las cositas así de la escuela y así, miren, las tengo aquí para ver qué sirve, qué no y qué puedo tirar y qué se va a guardar. Entonces, por eso tengo un desastre, pero pues ya, poquito a poquito tengo todo parte del día de hoy, recojo a los niños y por la tarde me voy a hacerme ya mis pestañas. Ya descansé un mes, que de hecho pues se recomienda hacerlo cada de 4 meses a 6. Puedes durar 4 meses o 6 con pestañas, retocando, y después tienes que descansar para que el crecimiento de las nuevas pues vengan mucho mejor y tengan esa fuerza de otra vez aventarse 6 meses, ¿no? Entonces, sí, ya me toca, ahora sí, mis pestañitas voy a ir y ya tengo también apartada para mi retoque para antes de Navidad también, para que estén intactas, o sea, bonitas. Sí, en la tardecita me voy a hacerme mis pestañitas. Yo como que también me quiero mormar. De hecho, siento la nariz rojita, no sé si se ve. Pero pues yo creo que es por Andy y que nos va a enfermar ahora a todos. Y pues no estoy muy segura si ya tiro mis alcatraces. Miren, uy. Ya las puntas ya se ven así bien quemaditas, o sea, ya se están secando, pero todo lo demás sigue verdecito. Pero bueno, voy a ver, si no pues ya lavaré el jarrón y después traigo flor.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo ando por aquí, viernesito. Disculpen mis lágrimas, no estoy llorando. Pasa que tengo como derrame en la parte de aquí abajo de los ojitos. Los tengo rojos, rojos, si se dan cuenta, miren. Y pues me acabo de echar gotitas, obviamente me arden. Y pues me lagrimeaba. Entonces, pues sí, así amanecí el día de hoy. Como ven, pues ya también fui por mis pestañitas. Ya me había acostumbrado. Entonces, ahorita, pues, me gusta traer mi pestaña. Y pues ya, lista. Les cuento que hoy es cumple de Dani. De hecho, se acaba de ir con el papá. Faltan 5, miren allá. 5 para las 7. Se acaba de ir a la escuela hoy, pues prácticamente no vamos a hacerle nada por lo de su cumpleaños. Simplemente pues le dimos su abrazo igual, y más al ratito que regrese le ponemos las mañanitas o hasta en la noche que papá llegue, pero pues hoy no le vamos a festejar. Y pasa que pues mis papás trabajan. Entonces, pues yo quiero que estén tanto mis papás como mis suegros. Entonces, decidimos dejarlo para el lunes que viene, porque pues yo les puedo decir que mañana, el domingo, pero pues saben que mis papás trabajan, entonces pues ellos prácticamente no pueden. En el día ellos guisan, porque pues si se les acabó algo, pues tienen que hacerlo de nuevo para en la noche salir y vender, ¿no? Entonces, pues prácticamente mi mamá en las mañanas pues las ocupa para guisar, pues no podría venir. Y pues en las noches se va a trabajar, entonces tampoco. Por eso lo vamos a dejar hasta el lunes por la tarde, noche más o menos. Le haremos su pastelito y pues una cenita, ¿ok? Bueno, la cuestión es que, sí, mi niño ya 13 añotes. ¡Wow! Se fue el tiempo volando. Para los que me siguen desde hace mucho, pues ya Dani, ya lo vieron, es un niñote, ya no está chiquito como Andy. Ya está enorme. Y pues sí, hoy es su cumpleaños. Y bueno, con lo de la casa, pues no he podido poner esferas al árbol. Sigue así. Todavía tengo un desastre aquí en la sala. Ok, tengo algunas cosas de Andy también por allá. De bebé, pues le trajeron esto a los Reyes. Y obviamente tenía el cinturón, tenía un toldo y un, como, ¿qué será? Ay, pues para poderlo llevar, ¿no? El triciclo. Entonces ayer papá le quitó todo eso, le quitó esos tubos. Y pues ya quedó así como lo ven. Ya Andy anda para allí para acá con él. Y ¿qué más? Pues siguen dormidos. Voy a levantar a Omarcito, que es el que sigue para la escuela. Andrea sigue con tos. De hecho, yo creo que hasta me la pegó porque de ratito empiezo a toser. Entonces, ya ven, les decía que me sentía como mormada, no sé si ayer. Y pues no me ha dado gripa como tal, pero sí me siento mormada y la tosecita en la garganta. No he puesto mis cortinas, pero sí ya avancé. Si se pueden dar cuenta, ya vean, ya está escombrado, limpio. Ya le di con el glaze la parte de la madera. Aquí también ordené un poquito las películas. Bueno, dejé los videojuegos arriba. En la parte del medio la agarré para los Legos de Dani. Ok, vean. Y yo aquí, estos son míos, son de Batman, esos son de Dani. Y allá arriba puse pues el que armé hace tiempo. Aquí metí algunos libros, ok, de chiquitos que tengo, o sea, de ese tamaño chiquitos. Acá también cuentos de los niños y todo lo demás. Películas, ok. Ya le di su limpiada, su aceitada también. Me falta recoger, les digo, la sala, porque sí tengo muchas cosas todavía. Barrer, aspirar.
ver aquí en esta bolsa qué sirve, qué no. Esta otra caja es de puro juguete y ya lo tenía así como guardado, pero a Andy se le ocurrió abrirla y empezar a sacar, y ahora pues ya todo está así como, y ya ni cierra la caja, bueno, y es comprar la mesa, ok, creo que ya es prácticamente todo, ya está despejado, si pueden darse cuenta, que era lo que quería ya desde hace mucho, limpiar, limpiar. Entonces, pues ya está escombrado, ya quité, pues les digo, cortinas. De este lado también quité cortinas, las de la cocina, para pues darle su lavadita y estén limpias. Y pues sí, ya nada más es esto, pero estos son como cositas de la escuela, colores, gomas, diamantina. Todo eso me lo voy a subir a, pues, al cuarto de lavado, porque ahí arriba yo tengo también cajas de material de manualidades, entonces todo esto va para allá arriba. Y tengo diamantina, limpiapipas, bueno, papel crepé, todo eso se va a subir, ¿no? Mi camilla está ahora así, porque la tenía así, hacia acá. Ok, pero ya quedó ahí, vean, me gusta, me gusta. Sí, hay cositas, pero les digo, son bolsas que ahorita voy a doblar y voy a guardar. Me falta, pues, obviamente poner cortinas acá de este lado. Entonces tengo trabajito que espero sacar entre hoy y mañana sábado para entregarlas ya, ¿no? Entregarlas ya. Y mañana, o sea, hoy por la tarde, quiero avanzar un rato de eso y ahora sí ir a buscar esferas rosas, porque las queremos rosas para este año y poder decorar ya el árbol, porque pues ya a como estamos, ¿no? Ya estamos a 10, ya casi van a empezar las posadas y para el día 16 ya queremos que esté todo esto terminado de la decoración. Entonces, pues sí, voy a subir todo ese material, eso es de ahí arriba, les digo. Y esto pues también lo voy a dar, se ve mucho, pero realmente no es mucho. De mi florero, solo rescaté un alcatraz que nada más tiene este pedacito quemado. Todas las demás ya estaban muy feitas. Esas yo las iba a tirar pensando que eran ramitas duras, así, pues ya secas, y cuando yo empiezo a sacar me doy cuenta que tienen raíces, miren, tienen su raíz, entonces las volví a meter, digo, pues las voy a dejar ahí, y una rosita que tenía ahí, entonces pues sí, ahí voy.